Llueve intensamente en Córdoba y esto ha llevado a muchos ciudadanos a acordarse de la última crecida del río Guadalquivir, que dejó importantes inundaciones. En esta ocasión, sin embargo, la delegada del Gobierno andaluz ha querido enviar un mensaje tranquilizador porque en principio no se prevén esos niveles preocupantes de agua. Con lo cual, en este momento, tranquilidad. Pero hay que seguir observando porque el cauce del río Guadalquivir, con algunas horas para que podamos actuar, pero puede incorporarse mucha más agua en estas próximas horas y tendríamos que actuar. El nivel de precipitaciones registrado ha provocado que 14 pantanos de la provincia hayan comenzado a desembalsar. Alivian agua en la provincia los pantanos de Yeguas, Martín Gonzalo, Guadalmellato, Vado Mojón, Guadanuño, Sierra Bollera, Puente Nuevo, Bembézar, Iznájar y Retortillo. También el de San Rafael de Navayana, que abastece a la capital. Por lo demás, el temporal de viento y lluvia ha transcurrido sin incidencias relevantes. Tan solo se ha registrado una al acumularse varias bolsas de agua en una calle de Fuente Palmera. Los servicios municipales han limpiado el alcantarillado. Sí se han tenido que cortar tres carreteras esta mañana, la que va de Andújar a Baena, a la altura de Valenzuela, la que une Cañete de las Torres con Baena y la A3101 de Villa del Río a Cardeña, en el término municipal de Montoro. Esto es fruto fundamentalmente del agua que ha caído y de cómo se ha ido incorporando ese agua acompañada de barro a la calzada. Está lloviendo de manera intensa. En este sentido, y además tenemos la información desde hace ya algunos días de que se está desembalsando cauce arriba, con lo cual lo que hay es que estar es muy pendiente. Para días como este, el sistema de emergencias 112 de Andalucía recomienda evitar los desplazamientos en la medida de lo posible. En caso de fuertes precipitaciones por lluvias, se aconseja retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos que puedan ser arrastrados por las lluvias para evitar accidentes, así como desconectar todos los aparatos eléctricos de la vivienda. Igualmente, no se debe estacionar vehículos en los cauces secos de los ríos o arroyos o en las orillas. No es aconsejable, aunque conozca perfectamente su trazado, avanzar con el vehículo por una carretera inundada o cruzar un puente oculto por las aguas. En caso de tormentas, se deben cerrar puertas y ventanas para evitar las corrientes de aire, pues estas atraen a los rayos. Además, es conveniente desconectar los aparatos eléctricos y las antenas de televisión. Y siempre, ante cualquier situación de emergencia, recuerde llamar al teléfono único de emergencias 112 de Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día. Saludos, buenas tardes. Jornada de viento y lluvia la que se ha vivido hoy en Córdoba, al igual que en otros muchos puntos de Andalucía. Mañana seguirá lloviendo, aunque de manera menos intensa. Veamos otros asuntos del día. Los sindicatos mayoritarios van a aprovechar la celebración este viernes del Día Internacional de la Mujer para denunciar cómo la crisis se está cebando especialmente con este sector de la población. Hoy también hemos sabido que los pequeños Luz y José van a tener finalmente su parque, tal y como había pedido su madre. No será la ciudad de los niños. El próximo lunes se hablará mucho de toros en Córdoba, concretamente de la crisis que atraviesa la fiesta. Profesionales y aficionados de toda España intentarán buscar alternativas. En los sindicatos Comisiones Obreras y UGT creen que el Día de la Mujer debe ser una jornada reivindicativa para denunciar los recortes del Gobierno central en materia de igualdad. También los efectos de la reforma laboral que, según afirman, ha elevado el paro femenino en Córdoba más de un 6% durante el año pasado. Córdoba tiene la tasa de desempleo femenino más alta de toda Andalucía. Durante el año pasado aumentó un 6,2%. El dato lo han dado este jueves las representantes de Comisiones Obreras y UGT para denunciar que la crisis económica y las medidas del gobierno de Mariano Rajoy están afectando especialmente a las mujeres. En esta provincia hay una tasa de paro femenino de más del 39%, casi 2 puntos más que la media andaluza. Ambos sindicatos recuerdan que en la celebración del Día de la Mujer el año pasado ya criticaron la reforma laboral y que ahora se han contrastado el desastre. Por ello, yo creo que el día 8 de marzo pues no tenemos motivos para quedarnos en la calle, tenemos motivos para salir a la calle y reivindicar en todos los actos que en esta ciudad se organicen en torno a este Día de las Mujeres Trabajadoras. Las estadísticas dicen que las mujeres de mayor edad son las más afectadas por el aumento del paro, aunque peor lo tienen los menores de 25 años, cuya tasa de desempleo roza ya el 60%. En el conjunto de Andalucía ya hay alrededor de 360.000 que no reciben ningún tipo de prestación. Y las que trabajan cobran menos que los hombres por realizar la misma tarea. La diferencia salarial en Córdoba es del 28%.
que debemos seguir peleando, tanto ambas centrales sindicales junto con el resto de la ciudadanía, por defender el cumplimiento al 100% de la ley de igualdad, dinamizar la negociación colectiva y los planes de igualdad, que son fundamentales porque es la única herramienta que tenemos los sindicatos para que se cumplan las medidas de igualdad dentro de las empresas en el ámbito laboral, denunciar públicamente los ataques y recortes de derechos a las mujeres y utilizar todos los recursos de participación posibles, eliminando todas las discriminaciones, todos los tipos de discriminación directa a la mujer. Al margen de las actividades relacionadas con el Día de la Mujer, el 8 de marzo, los sindicatos han convocado una concentración para el próximo domingo en la Plaza de la Corredera, en contra del paro y por la regeneración democrática. Comenzará a las 12 del mediodía. La Junta de Andalucía también ha puesto en marcha una campaña con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se han organizado actividades para todo este mes de marzo y muchas de ellas se han centrado en el ámbito educativo, con cuentos y textos para que los escolares se empapen lo más pronto posible del espíritu de la igualdad entre hombres y mujeres. La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba ha alertado este jueves del riesgo que existe en estos momentos del retroceso en los derechos conseguidos por las mujeres y se ha referido al Día Internacional de la Mujer como una jornada de reflexión sobre el largo camino que las mujeres han tenido que recorrer para ver reconocidas sus aspiraciones. Es un día que se ha convertido en un día de celebración, en un día de reflexión y también en un día que es propicio para reivindicar. En el camino de la reflexión yo creo que hay que hacer alusión a todo este proceso en el que hemos tenido que recorrer la sociedad en su conjunto para reconocer fundamentalmente derechos de las mujeres. Se trata de una fecha de referencia para toda la sociedad que la aprovechamos fundamentalmente para concienciar de la importancia de la igualdad de género. En Córdoba, durante todo este mes de marzo, se va a celebrar actividades en centros educativos, talleres didácticos para mujeres, sesiones de fomento para empresarias y emprendedoras, una jornada de puertas abiertas en el IAM el día 14 y diferentes actos en los centros municipales de información a la mujer. Especial atención prestará a la comunidad educativa. Por ejemplo, para los niveles de educación infantil y primaria se ha editado la publicación El alma de los cuentos, que utilizan estos relatos como generadores de actitudes y comportamientos igualitarios y que incluyen propuestas de actividades para que el alumnado pueda asimilar modelos de comportamiento basados en la igualdad entre las mujeres y los hombres. La delegada ha abordado también el aumento del desempleo que está incrementando la desigualdad y perjudicando especialmente a las mujeres. La falta de empleo está incrementando la desigualdad y esta situación, unida a los efectos de la reforma laboral y al progresivo recorte, fundamentalmente por parte del Estado, en servicios como el de dependencia o en servicios que beneficiaban especialmente al empleo de mujeres, está llevando a un aumento del riesgo de la feminización de la pobreza. Frente a todo esto, hay una prioridad por parte del Gobierno de la Junta, que es blindar las políticas de igualdad, y lo primero para luchar contra la desigualdad y dar la máxima atención para nosotros sigue siendo el empleo. Este año la campaña de la Junta lleva como lema «Ahora más que nunca, juntas somos más». Más derechos, más oportunidades y más igualdad. Cambiamos de asunto. Todos los grupos políticos le van a pedir a la Junta de Andalucía que ponga más interés en la conservación y mantenimiento del conjunto arqueológico de Medina Zara, un conjunto que ha perdido muchos visitantes en los últimos meses. Lo harán en el pleno de la próxima semana, donde los grupos de la oposición se han puesto de acuerdo para intentar dar una solución a las instalaciones de la antigua prisión provincial ubicada en el barrio de Fátima. En el Ayuntamiento de la capital están muy preocupados por la disminución del número de visitas al conjunto arqueológico de Medina Zahara. Han constatado además que las instalaciones presentan algunas deficiencias. Por eso todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo para aprobar una moción en el próximo pleno en el que pedirán a la Junta de Andalucía, responsable de este espacio, que tome medidas para solventar la situación. En un intento de equiparar el comportamiento del turismo en general en la ciudad de Córdoba y que no se quede atrás un núcleo como Medina Zahara, pues instamos a la Junta de Gobierno, a la Junta de Andalucía, a que muestre un mayor interés por la conservación de ese patrimonio tan importante, por las condiciones sanitarias e higiénicas de todas las instalaciones y, sobre todo, también colabore con este ayuntamiento en la mejora de la accesibilidad a la zona de Medina Zahara.
También ha habido acuerdo a la hora de decidir que el parque infantil que está situado en el balcón del Guadalquivir junto al Molino de Martos lleve el nombre de los niños Ruth y José. A debate habrá que someter otras propuestas del Partido Popular, como la de pedir el apoyo del Ejecutivo Autonómico al proyecto del Metrotren o que aclare la situación de los centros de formación homologados por la Junta de Andalucía, que atraviesan momentos difíciles. A esta misma administración le van a pedir también que amplíe el plazo de un año que dio para regularizar las parcelaciones. Entendemos que un año es un espacio de tiempo corto, insuficiente a todas luces, debido a la dificultad, a veces enorme dificultad de normalizar este complejo de desarrollo urbanístico. Y entonces lo que le pedimos a la Junta de Andalucía es que se elimine, que se modifique de nuevo esta disposición transitoria tercera de esta reforma de la ley, donde establecía un plazo de un año, y que se quite ese plazo de un año para que de alguna manera puedan entrar todas las que previsiblemente estén en proceso de regularización y que constituyan esa primera vivienda. En el pleno de la próxima semana comparecerán además tanto el alcalde para dar explicaciones sobre las cuentas de la Copa Davis como el concejal de Cultura, al que se le preguntará sobre la gestión en su área. Como les hemos avanzado anteriormente, PSOE, Izquierda Unida y Unión Cordobesa han acordado pedirle al Ayuntamiento una solución para las instalaciones de la antigua prisión provincial de Fátima. En junio de 2011 terminaron las obras de rehabilitación del edificio de entrada y desde entonces permanece cerrado y sin equipar. La Asociación de Vecinos Amanecer de Fátima se ha ofrecido en varias ocasiones a abrirlo. El Ayuntamiento solo tendría que pagar una ordenanza y el mantenimiento, pero aún no se ha tomado ninguna medida al respecto. Más de año y medio después de finalizar ese edificio, sigue cerrado. No hemos gastado 751.000 euros, pues probablemente para tirar una parte a la basura, porque hoy el edificio está en mal estado. Y lo que se pide es que el gobierno municipal termine el equipamiento de ese edificio, absolutamente en una zona muy poblada, y que si no está en condiciones de abrirlo, pues que ceda su apertura a la Asociación de Vecinos Amanecer de Fátima. Lo que se pide al equipo de gobierno es que se equipe el edificio, que lo abra directamente o mediante convenio con la Asociación de Vecinos y que acondicione el solar que queda libre como zona de aparcamiento. Otra de las mociones que presentará Izquierda Unida tiene que ver con la ley de dependencia, tras conocer que el Gobierno central recortará otros 200 millones de euros este año. Al Ayuntamiento de la capital, mientras tanto, le piden que mantenga el servicio de ayuda a domicilio al 100% y que no lo siga reduciendo. Aseguran que la lista de espera, tanto para esta ayuda como para la comida a domicilio, está paralizada y que además se han perdido ya 19 puestos de trabajo. Podemos calcular que se han perdido unos 19 puestos de trabajo en ayuda a domicilio concertada, que es la que tiene el ayuntamiento, y entonces pues lo que no queremos es que el ayuntamiento que siga destruyendo empleo como está haciendo ahora mismo, sino que mantenga la ayuda a domicilio concertada al 100% como se venía haciendo desde el año 2011, ¿no? Por último, la coalición de izquierdas pedirá que no se apruebe la reforma de la administración local porque, según denuncian, abre la vía totalmente a la privatización de los servicios municipales. Los aficionados a la fiesta de los toros están comprobando cómo en los últimos años está descendiendo el número de espectáculos que se celebran en España. Han bajado casi a la mitad. Las causas son varias, entre la crisis que hace que falten recursos para ir a la plaza y la falta de interés de los ciudadanos. Por eso hay que pensar en alternativas, y de eso es de lo que se va a hablar en una jornada que se va a celebrar aquí en la capital el próximo lunes. Alternativas a la crisis de los espectáculos taurinos. Bajo ese título se va a celebrar el próximo lunes en Córdoba una jornada que va a traer a la capital a toreros, ganaderos y peñas, pero también a senadores, diputados y parlamentarios andaluces, porque el evento lo coordina la Asociación Taurina Parlamentaria. Que es una jornada que entendemos que es muy oportuna, puesto que tenemos que reconocer que la fiesta de los toros también está muy afectada por la crisis general y por la crisis particular que tiene. La realidad es que entre el año 2007 y el 2012 han bajado un 50% los espectáculos taurinos en España. Parece que los ciudadanos han perdido el interés por esta fiesta y los que lo mantienen no tienen dinero para ir a la plaza debido a la crisis. ¿Y qué pretendemos? Pues se resume en dos palabras: hacerlo asequible
para que todo aquel que se interese por la fiesta pueda ir a un espectáculo de toros a un precio razonable y en unas condiciones normales, y por otro lado hacerlo atractivo, porque si no tiene atracción el público, pues le da la espalda. Las ponencias correrán a cargo de Pedro Ángel Plasencia, vocal asesor de Asuntos Taurinos del Ministerio de Cultura, y María Teresa Cobaleda, diputada del Congreso por Salamanca. Después se celebrará una mesa redonda en la que participarán las comunidades autónomas a través de sus consejeros, la Federación Española de Municipios y Provincias, los profesionales del toro y también los aficionados. Está prevista igualmente la participación del presidente del Senado, Pío García Escudero. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 6 de marzo. 10, 13, 34, 42, 44, 49. Número complementario el 4, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 65.848. 6, 5, 8, 48. Y esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 8 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas que podrían ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero descenso, rondando una máxima de 20 grados y una mínima de 10. Los vientos soplarán del oeste o suroeste moderados con intervalos fuertes en las sierras. Tiempo ahora para ver nuestra agenda. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegaron las noticias de PTV de hoy, tan solo nos queda decirles adiós y recordarles que no salgan de casa sin coger el paraguas. Adiós.